soy Cristian Saavedra, fotógrafo, la revista La Tabla. Les doy la bienvenida a la oficina de donde hacemos la revista y les vamos a contar un poco en qué consiste todo el proceso desde que tomamos las fotos, pensamos en qué hacer, hasta que está finalmente impresa. Ahí está nuestro editor, Patricio, salude por favor. Tapato, Melvin, nuestro diseñador actual. También está Andrés Sofía visitándonos acá atrás, que fue diseñador nuestro y rider en muchas fotos también. Chure, que trabaja con nosotros en video, específicamente en snowboard. Les preparé una colección de todas las ediciones que hemos sacado. Siempre mantuvimos este logo por muchos años. Y ya el último año, después del número de Dani y de Diego, para el especial de fotos, el 24, ya estandarizamos este logo. Antes nos juntábamos con Pablo, el editor, y pensábamos qué podíamos hacer para la revista que venía. Y así, apuradamente, tratábamos de hacer las fotos y los reportajes de lo que tuviéramos más alcance para poder sacar el número que venía. Eso ha ido cambiando desde que empezamos a trabajar un poco más adelantado. Ahora nos vamos de viaje, estamos siempre sacando fotos, vamos juntando el material. Yo acá selecciono las fotos, las enmarco, todo el cuento, se archivan acá. Aquí están todas por distintos temas, porque tuvo un asado Street Machine en el skatepark que hubo. Bueno, pues después de eso, una vez que están las fotos y está todo el texto, se le pasa todo el material al diseñador y también, junto con Marcelo, que es nuestro otro socio, coordinamos en la cantidad total de número de páginas, cuántas páginas van a ser para publicidad y cuántas van a ser para contenido. Hay una gestión comercial que la hace Marcelo y yo, en que estamos llamando a los auspiciadores que siempre tenemos para que nos manden el aviso. Una vez que está lista, llegan los avisos, se le suman esas páginas de contenido, se manda la imprenta, ya con 4 números, que de hecho si ustedes son seguidores de La Tabla han podido notar la diferencia en la calidad de impresión. Y una vez que sale esa revista, se distribuye, tenemos una persona que trabaja en distribución. Solo skate en el año, y alternamos con ediciones especiales, mira, que son las que están acá, que son solamente de snowboard. Este número 1 y el 2 que salió el año pasado, siempre va a ser de skate y va a haber otra de snowboard. Si algún día hacemos otra revista, va a tener otro nombre. Bueno, quiero finalizar deseándole suerte a todos los skaters que están empezando, hasta que sigan para adelante. Esta weá a veces es súper difícil, pero siempre se puede lograr lo que uno quiere. Y saludos para todos los locals de Conce que nos reciben siempre súper bien, y a todos los que vean esta entrevista y la página en el resto de Chile y del mundo.